Thank you.
Después de la escena que identifica por sí sola toda la leyenda de Sansón y Dalila, el momento en que el héroe ha sucumbido a la tentadora y ha perdido su fuerza y su secreto, ha perdido ese contacto con su Dios que era en realidad su fuerza, vamos a ver a continuación el suplicio a que se le somete y el desenlace que también identifica a este pasaje bíblico. Pero primero vamos a conversar con otro de los protagonistas en esta función. Están volviendo a la vida al príncipe Abimelech, al sátrapa de Gaza, después de que ha sido asesinado por Sansón en el acto primero. Y están retocando el atuendo y el maquillaje del sumo sacerdote de Dagón, que es encarnado por el barítono Arturo Nieto, a quien agradecemos la gentileza al recibirnos en este trance. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Arturo, este papel del sacerdote de Dagón es un papel largo, es un papel de gran peso y de gran responsabilidad. ¿Cómo lo enfrentas tú? Así es el tipo de papeles muy difíciles, tanto vocal como escénicamente, y además, desgraciadamente, poco lucidos, porque el peso de la obra recae en los dos protagonistas principales, que son Sansón y Dalila, quienes tienen todo el lucimiento de la parte musical y vocal. Esto es lo que yo llamaría un personaje de servicio, ¿no es así? Hay en la ópera este tipo de personajes. Ahora, este gran sacerdote tiene una transformación a lo largo de la ópera, ¿o es siempre el mismo? Bueno, sí es una transformación muy grande, porque lógicamente, imagínate, después de haber estado sufriendo todos los las situaciones provocadas por la fuerza de Sansón, sentirse impotente ante su gran fuerza y finalmente sentirse triunfador porque junto con Dalila lograron quitársela. Él se sentía muy seguro. Él se sentía muy seguro tanto que yo creo que se le olvidó que el pelo vuelve a crecer, ¿verdad? Y el sacerdote tiene frases que han utilizado todos los grandes seductores, todos los demonios operísticos. Recuerdo una frase de otro personaje del repertorio francés, la Pertuto en los cuentos de Hoffman, en que primero trata de hacerle creer a su seductriz, a su instrumento de seducción, que Hoffman en aquel caso, Sansón en este, es insensible ya a sus encantos. Tú como sacerdote usas este recurso. Así es. Eso se usa mucho en la ópera francesa, tú lo acabas de mencionar, no sé por qué. Se usa en todo lo que es teatro, ¿no? Pero especialmente me lo he encontrado, son frases para picar el amor propio de la damisela. En este caso, sí, efectivamente, precisamente yo creo que es el momento clave en que despierta la situación de Dalila para acabar de seducirlo y quitarle el secreto de su fuerza, ¿no? Y ahora, había una relación muy especial que yo adivino, se ha discutido aquí hablando del personaje, relación muy especial entre el sacerdote y Dalila. Seguramente ellos también habían sido amantes, habían tenido alguna relación muy, muy cercana, y entonces esto les permitía pues hablar muy, muy en razón común hacia el objetivo que era quitar la fuerza a Sansón. Esto tú lo llevas a la escena, desde luego hemos visto en el acto segundo, en el acto de la seducción, que hay una intimidad en efecto entre el gran sacerdote y Dalila, una intimidad que no es explícita pero que está ahí. Así es, se trasluce en determinados momentos, porque todo ese diálogo tan grande, tan largo, permite precisamente que la actitud del sacerdote hacia Dalila y de ella hacia él tenga toda esa gama que nos permite el saber que ya había una relación muy, muy estrecha entre ellos. Y ahora para el acto tercero tienes la escena en el templo, en donde Saint-Saëns hace uso de música formal. Cantas generalmente en fuga, cantas en estilos que son, digamos, lo poco comunes en ópera. Bueno, sí, se ha discutido mucho. Yo no estoy muy seguro qué fue primero. Me dicen que primero fue Sansón y Dalila, un oratorio que después se transformó en ópera, que lo hizo Saint-Saëns pensando que fuera un oratorio y que alguien le metió en la cabeza darle movimiento, y fue cuando le
le incorporó la bacanal y algunas otras escenas, y entonces lo convirtieron en ópera. Es por eso que en general también la ópera no resulta con la movilidad que otras, ¿no? Es un poco estática en general. La música es preponderantemente bella y es especialmente cuidado, como tú lo acabas de mencionar en el último acto, es una fuga, creo está especialmente pensado para cantarse como oratorio con las intervenciones del coro y de los solistas en forma escalonada, ¿no? Pues no hay duda que con la incorporación del ballet en la bacanal, con la incorporación de los elementos escénicos, esto acaba siendo una ópera, y una gran ópera, ¿no? Exactamente, un gran espectáculo. Esta es de las óperas más grandes como espectáculo de las que podemos contar. Pues vaya pensando en lo que es el gran espectáculo del arte total, que es la ópera, ¿no? Arturo, agradezco mucho tu gentileza al recibirnos aquí, y agradezco mucho también tu trabajo, y te deseo mucho éxito en este último acto. Muchas gracias a ti, muchas gracias, y espero que todos las sigamos pasando tan a gusto aquí en Guadalajara. Gracias. Thank you.